Acá dice, para evitar inconveniente y ser denunciado, salió un formulario a la hora de conocer una persona y por favor hay que difundirlo. Sí, es lo que hablábamos y mencionábamos ayer, ¿no? Sí. Ahí está. Esto es la declaración jurada que está girando. No, pasen, pasen. Sí. Eso no. Lagarto, es una vergüenza que en horarios atípicos estén quemando cuerpos en el cementerio San Vicente. Deberían hablar de esto porque ocurren siempre a la noche o los fines de semana. Bien. No sé, sí, la verdad que está la denuncia hecha. Soy una persona discapacitada que sufre la falta de rampas en las esquinas de Córdoba. Oh, sí. Si bien mi accidente no me priva de salir, tendrían que tener algún gesto. Sí, tampoco faltan rampas. Sí, faltan rampas y las que están a veces son ocupadas por gente que estaciona mal su vehículo. Así es. Deberían existir mayor educación vial en Córdoba. No puede ser que en la intersección no semaforizadas haya un gesto para los peatones. Es frustrante vivir esto todos los días. Lagarto, los trabajadores de PEC están haciendo una reparación de la avenida Santa Ana, esquina Edo, pero no está señalizado. Por favor, tomen cuidado de circular. Está bueno el aviso ese. Habría que poner una señalización ahí, tapa, claro. Un corralito. Tapa o algo. Un corralito que le ponen, ¿viste? Claro, sí, sí. Bueno, otro mensaje. Lagarto, es una alegría que hayan colocado contenederos para barrios. Contenedores son para barrio CEP. Ahora esperemos que no tengamos más problemas con la basura. Bien. Mira todo. Muy bien, bueno, en buena hora. Uno al lado del otro. Bien. En buena hora, fantástico. Eso, ahí estuvimos nosotros en barrio CEP antes de ayer. Sí. Son para dividir la basura también. Sí, exactamente. Más vale para no tirar residuos secos, húmedos. Soy usuaria del transporte interurbano de la zona de Estación General Paz. Por favor, que ingresen al pueblo porque si no, tenemos que esperar una hora. Sí, la verdad que es una barbaridad para la espera, ¿no? Ahí están reclamando. Bueno, muy bien. Bueno.